El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, será enjuiciado penalmente por supuestamente usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro, luego de que la oficialista Asamblea Constituyente lo despojara de su inmunidad parlamentaria. La constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto. El TSJ abrió el pasado 29 de enero una investigación contra el jefe legislativo por presuntamente usurpar las funciones del mandatario socialista, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra. A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar. No nos desesperemos, poco a poco se llega lejos, advirtió Cabello, número 2 del chavismo, al cerrar el debate. Una detención de Guaidó no parece, sin embargo, inminente, pues el proceso debe volver al TSJ acusado de servir a Maduro y surtir otras etapas. Guaidó se autoproclamó presidente interino el pasado 23 de enero, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador por haber iniciado un segundo mandato, el 10 de ese mes, que asegura resultó de elecciones fraudulentas. Estamos actuando en base a la Constitución, subrayó Cabello. La Carta Magna establece que el TSJ es la única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, la detención y continuar el enjuiciamiento de los parlamentarios. Pero la máxima corte declaró al Parlamento en desacato en 2016 y considera nulas sus decisiones. Además, la constituyente elegida en agosto de 2017 y desconocida por la oposición, rige como un órgano plenipotenciario al que deben supeditarse todas las demás instituciones del Estado. En la práctica, asumió las funciones legislativas, por lo que fue a ese órgano que la Corte pidió quitarle el fuero a Guaidó. Pueden secuestrarme, pese a desconocer las decisiones del TSJ y la constituyente, alegando que su conformación fue ilegal, Guaidó afirmó este martes temprano que podría ser detenido. Ellos pueden intentar secuestrarme, el régimen, ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esto es inquisición, sostuvo. No hay cualidad ni para allanar ni para inhabilitar por parte de esos órganos, declaró Guaidó a periodistas. El alto tribunal había pedido levantar el fuero al congresista al considerar que este violó una prohibición de salida del país impuesta el 29 de enero, cuando le abrió el proceso. Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó desde Colombia el 4 de marzo, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Entonces realizó una breve gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos, en severa escasez por la peor crisis económica del país petrolero en su historia moderna. El jefe legislativo ha dicho varias veces, en tono desafiante, que el gobierno no se atreve a arrestarlo. Este martes recordó que así ocurrió cuando retornó a Venezuela. Sin embargo, Guaidó fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en lo que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes de inteligencia que fueron detenidos. Había uno que se creía muy guapo, que no lo iban a meter preso, y ahí está, lanzó Cabello. Refiriéndose a Leopoldo López, copartidario de Guaidó, que cumple en arresto domiciliario una pena de casi 14 años acusado de incitar a la violencia. Se estrecha el cerco. El cerco en su contra incluye la reciente inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, y
que también desconoció. Las acciones contra Guaidó se producen cuando planea una movilización hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en fecha no establecida, como parte de lo que llama Operación Libertad. El político de 35 años no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un ensayo el próximo sábado durante nuevas manifestaciones con las cuales intenta quebrar el apoyo de la Fuerza Armada al gobierno. Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios. Maduro acusa a Guaidó de ser un títere de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo, mientras el opositor lo señala de comandar una dictadura, soportada únicamente en la cúpula militar.